Aclamad al Señor tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Sed bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a celebrar cada uno desde vuestras casas la Eucaristía de este domingo tercero de Pascua. Un saludo muy cordial a todos los que desde vuestros hogares seguís ahora en directo a través del portal de Facebook de nuestra parroquia la retransmisión de la Santa Misa, y también a aquellos que la seguiréis después en diferido por el canal de YouTube de nuestra parroquia. Mi saludo especial en este domingo para todos los enfermos, de cualquier enfermedad, no solamente los que están padeciendo por el COVID-19, sino también cualquier enfermedad que en este momento estén padeciendo. Un saludo muy cordial para todas las personas mayores, de una manera especial para todos los niños. Hoy, al final, ya se ha quitado el confinamiento, al menos por unas horas, en este domingo, para que los niños puedan salir a la calle y disfrutar de este día soleado que Dios nos ha regalado junto a sus padres o cuidadores. Hoy es un día de alegría, hoy es el domingo, es el día del Señor, es el día de la Pascua, es el día de la resurrección. Hermanas y hermanos, sed todos bienvenidos a celebrar juntos esta Eucaristía. Empezamos reconociendo con humildad nuestras faltas, nuestros pecados, sintiéndonos necesitados de la misericordia del Padre, porque queremos morir al pecado y queremos resucitar a la vida nueva. Le pedimos perdón al Señor de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Pueblo
y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y con toda solemnidad declaró: Judíos y vecinos todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, lo matasteis clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él: Veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua y hasta mi carne descansará esperanzada. Porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente la corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previéndolo, habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos y que su carne no experimentará la corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado pues por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios.
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Aleluya. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, puesto que podéis llamar Padre al que juzga imparcialmente según las obras de cada uno, comportaos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres, pero no con algo corruptible, con oro o plata, sino con una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto y sin mancha, Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por vosotros, que por medio de él creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y vuestra esperanza estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás,
le respondió: «Eres tú el único forastero en Jerusalén, que no sabes lo que ha pasado allí estos días». Él les dijo: «¿Qué?». Ellos le contestaron: «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras». Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras?». Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio. Un afectuoso saludo a todas las personas que siguen esta celebración de la Eucaristía.
Es el día del Señor, es el día de la Pascua, es el día de Cristo resucitado, es el día de la comunidad parroquial. Es un día de alegría también porque los que hemos podido esta mañana, desde nuestros balcones, ver cómo los niños empezaban a salir junto a sus padres a la calle, con sus juguetes, alguno de ellos, nos hace vislumbrar que esta situación tan dramática que estamos viviendo parece que ya empieza a ver el final de esta situación difícil. Mirad, yo quisiera en primer lugar reflexionar con vosotros algunas ideas a propósito de la palabra de Dios que se nos ha regalado en la primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, que he llevado hoy a la oración en esta mañana. En primer lugar, la primera lectura nos habla de que Pedro, el día de Pentecostés, poniéndose en pie junto a los once, con toda solemnidad, quédense con esta idea, con toda solemnidad declaró que a ese Jesús el Nazareno, a quien las autoridades habían matado, Dios lo había resucitado de entre los muertos. Y yo me preguntaba hoy en la oración, ¿ese Pedro es el mismo que había negado durante la pasión del Señor tres veces a Cristo delante de la criada? ¿Aquel que por tres veces se le pregunta si conoce al Nazareno, si es de los suyos, y por tres veces niega seguirle? ¿Es ahora ese mismo Pedro el que con toda solemnidad, con toda valentía, sin ningún miedo, sin ningún temor, anuncia abiertamente ahora delante de las autoridades, delante de los judíos y vecinos todos de Jerusalén, delante del resto de los discípulos, que Jesús ha resucitado, que Jesús ya no está en el lugar de los muertos? Sí, es el mismo Pedro, pero es un Pedro nuevo, renovado, renovado por la Pascua de Cristo, renovado en el Espíritu, porque él ha sido testigo ocular de los acontecimientos de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo y ahora de su resurrección. Y lleno del Espíritu Santo anuncia sin ningún miedo, sin ningún rubor, que Cristo ha resucitado. Dios lo resucitó librándolo de los dolores de la muerte, porque no era posible retenerlo bajo el dominio de la muerte. Seamos testigos de ese Cristo resucitado, porque también nosotros hemos vivido la Pascua, hemos sido testigos del acontecimiento de la resurrección del Señor. No tengamos miedo a nada, a las autoridades, a nadie, a la situación en que vivimos. Seamos valientes como los apóstoles y anunciemos la Pascua de Cristo, que es nuestra Pascua. En segundo lugar, me centro en la segunda lectura tomada de la carta del apóstol San Pedro. Pedro dirige de nuevo las palabras a la comunidad y dice claramente: ¿con qué os han liberado de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres? ¿Qué han pagado por vosotros para liberaros de la situación en la que vivíais de esclavitud? Y Pedro lo dice claro: no algo incorruptible, oro o plata, sino por vosotros han pagado el precio de una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto ni mancha, Cristo. Fíjense.
Fíjense qué valor tendremos para Dios, que Él envía a su propio Hijo y hace pagar por nosotros como cordero sin mancha hasta el derramamiento de la última gota de su sangre. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo, sangre preciosa. No se ha pagado por nosotros nada de este mundo, ni oro, ni plata, por valioso que fuera. Nada que sea corruptible, sino al contrario. Se ha pagado por nosotros el precio de una persona inocente, el precio de Cristo, el precio de la sangre de nuestro Señor, derramada por nosotros y por nuestra salvación. ¿Cuánto valdremos para Dios? Un valor infinito, incalculable. Por eso es importante que también nosotros valoremos así la dignidad de toda persona humana. Si Dios ha pagado y ha rescatado a la humanidad con el precio de la sangre de Cristo, con más motivo nosotros tenemos que ser capaces de valorar y respetar la dignidad de toda persona humana, porque para Dios tienen un precio más alto que el oro y la plata, comprados y pagados a precio de la sangre de Cristo. La tercera idea que tomo del Evangelio, un Evangelio conocidísimo, los discípulos de Emaús, unas cuantas ideas que no voy nada más que a esbozar para no alargarme en la predicación. La primera idea: dos discípulos en el mismo día de la resurrección. Así empieza el Evangelio, el mismo día, el primero de la semana, pero ya al atardecer. Dos discípulos que van por el camino hacia una aldea llamada Emaús. Dos discípulos que de uno de ellos sí que se nos dice el nombre, Cleofás, pero del otro no se menciona su nombre, no sabemos quién es. Sí que se mencionan las actitudes de los discípulos. Iban desanimados, desilusionados, y la palabra cristiana, desesperanzados. Habían perdido toda esperanza en la resurrección del Señor. Habían apostado mucho por Cristo, habían dado su vida por Él, pero ahora estaban desilusionados y desesperanzados. Parece que todo ha sido un fracaso, parece que no se han cumplido las expectativas que tenían los apóstoles, los discípulos, puestas en Jesús. Y Jesús en persona se hace el encontradizo a los discípulos de Emaús. Jesús de nuevo en el camino, en el peregrinaje de la vida, se hace el encontradizo, aunque ellos no lo reconocen hasta más tarde. Jesús toma la iniciativa una vez más, y en el camino hacia la aldea de Emaús, Él interfiere en la conversación y se mete en aquella conversación de aquellas dos personas desanimadas y desesperanzadas. Hasta tal punto que se mete en la conversación que uno de ellos le pregunta: ¿eres tú acaso el único forastero que no conoce lo que ha pasado aquí estos días? Y Jesús pregunta: ¿qué? Lo de Jesús el Nazareno. Y Jesús empieza a explicarles a través de la palabra de Dios, de la Escritura, todo lo que la Escritura hablaba de Él. Y parece que por la Escritura y por la fracción del pan se les abre el entendimiento. Se les abre el entendimiento para comprender las cosas de Dios. La Escritura es básica para que también nosotros podamos conocer las cosas de Dios, al Dios mismo. Qué bueno es que a través de la Escritura nos adentremos en el misterio de Dios. Hoy tenemos muchos medios para poder, a través de la Escritura, adentrarnos en la vida de Dios. Qué bueno.
bueno es que todos los días tengamos ese rato de meditación de la palabra de Dios en nuestra vida. La segunda pauta, idea importante, es la fracción del pan, la escritura. La escritura y la fracción del pan. Solamente en la fracción del pan es cuando se les abren los ojos y reconocen a Cristo y recuerdan lo que Cristo había hecho en la última cena. Recuerdan aquel acontecimiento de amor que Jesús había deseado ardientemente tener con ellos. Y entonces es cuando ellos dicen: ¿no arde nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba las Escrituras por el camino? Solo en la fracción del pan podemos reconocer a Cristo, por lo tanto, la Eucaristía, que no nos falte nunca en nuestra vida. Porque la Escritura nos abre el entendimiento. La Escritura nos llena de la sabiduría de Dios, pero por la fracción del pan llegamos a reconocerle. Qué importante es eso. Una idea también para mí importantísima. Hemos dicho que uno de los que aparecen como discípulos de Emaús no tiene nombre. ¿Por qué no te pones tú como si fueras uno de ellos? Cleofás y tú, que en estos momentos también estás desesperanzado. Parece que esto sea todo un fracaso, todo. ¿Cómo podemos hablar de alegría, de Pascua, de resurrección en este momento en el que vivimos? También tú piensas que todo es un fracaso, de que Dios no camina contigo, de que Dios se ha olvidado de ti, de que Dios nos ha dejado solos. Pero es que muchas veces tú también, como personaje que aparece hoy en el Evangelio, no lo reconoces. No sabes que camina a tu lado. No lo ves como peregrino que va a tu lado caminando en la vida. Lo importante hoy es que tú también te pongas en el lugar de este peregrino que no tiene nombre. Y por lo tanto tú también te des cuenta de que Dios camina a tu lado. No te deja solo, y también en los momentos de desesperanza como este que estamos viviendo, Él intenta que lleguemos a Él a través de la Escritura y de la fracción del pan. Y una idea que también es importantísima: no perdamos de vista que estos dos discípulos se habían separado de la comunidad. Cuando uno se separa de la comunidad, no puede fortalecer su fe. Es cuando empiezan a surgir las dudas, las incertidumbres, los miedos. La comunidad es lo que hace que uno permanezca firme en la fe. La comunidad, el estar unidos y reunidos en el nombre de Cristo, es lo que hace que nuestra fe sea una fe fuerte, recia, seria, una fe resucitada. Qué importante es esa actitud de los discípulos de Emaús, que no esperan que amanezca para ir de nuevo a la comunidad, regresar y contarles lo que les ha pasado, sino que dice inmediatamente, cuando Jesús se desaparece de su vista, ellos ponen rumbo de nuevo y salen hacia la comunidad. Y entonces sí que ven a los discípulos reunidos. Estaban diciendo: es verdad, ha resucitado el Señor. Cuando uno se separa de la comunidad, por mucho que oiga a las mujeres decir que Cristo ha resucitado, por mucho que digan que han oído que en el lugar de los muertos ya no está Jesús, por mucho que digan que la piedra del sepulcro estaba corrida, dudan, porque no están unidos en comunidad. La fe es para vivirla en comunidad, en parroquia, en iglesia. Y por lo tanto, cuando uno se separa de la comunidad, se separa de la iglesia, se separa de la parroquia y quiere vivir su propia fe aisladamente, lo que le pasa es que entonces vienen las dudas, las incertidumbres, los temores, y empiezas a pensar que Dios no está a tu lado, que no camina contigo.
Cuando uno camina en comunidad se da cuenta de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en los sacramentos, en la Escritura. Hermanas y hermanos, este es el pasaje del Evangelio de hoy, pero es tu propia vida, es mi propia vida. Os invito a que cuando tengáis un ratito a lo largo de este día, llevéis a la oración el pasaje del Evangelio de Lucas, que terminamos de proclamar, Lucas 24, del 13 al 35, para que reflexionéis a la luz del Evangelio y veréis cómo Cristo está siempre a nuestro lado, resucitado, y nos invita a confiar en Él y a reconocerlo en el partir el pan, en la Escritura, en la comunidad. Que también nosotros sintamos necesidad de Cristo, que nos alimentemos de su palabra, del pan eucarístico, y que hagamos que por nuestra fe seria y recta, la comunidad también pueda ir creciendo en la fe, en la esperanza y en el amor. Que así sea. Proclamamos juntos nuestra fe, que es la fe de la Iglesia, y profesamos todos el credo. Decimos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos al Señor nuestro Dios, en Él ponemos nuestra esperanza, por la Iglesia, para que caminando al paso de la humanidad, sepa llevar a todos la esperanza gozosa en la resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Por los que viven sin fe, por los que caminan sin esperanza, decepcionados como los dos de Emaús, para que el Señor Jesús camine a ellos, abra sus ojos y encienda sus corazones en el fuego del amor del Espíritu, roguemos al Señor. Por nosotros, por nuestra comunidad parroquial, por todos y cada uno de los grupos que la forman, por todos los que seguimos esta retransmisión de la Santa Misa, para que seamos capaces de reconocer a Cristo en el prójimo que camina a nuestro lado, en la Escritura, en el banquete eucarístico y en la fracción del pan, roguemos al Señor. Para que Dios omnipotente y bondadoso mire compasivo nuestra aflicción, alivie las fatigas y confirme la fe de sus hijos enfermos y de quienes les cuidan, para que así confiera sin vacilar a ellos una fe auténtica y recta, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestras peticiones y sácianos del gozo de tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu. Que este sea nuestro sacrificio, que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lávame la humildad. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección hemos resucitado todos. Por esto, con esa efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes
de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos de la parroquia de San Francisco de Borja, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y con esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente. Paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Jesús mío y Dios mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento de la Altar. Te amo sobre todas las cosas y querría recibirte en mi alma, ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Me uno y me abrazo todo a ti, como si ya hubiese venido. No permitas que jamás me separe. Damos el